De Gran Manzana, directamente desde Huacho, Perú. Muy contento de volver a la ciudad de Nueva York, gracias a Bien Producciones. Por primera vez en el mes de mayo, y ahora regresar para el festival Chimpún Callao de Patterson. Muy contento de estar nuevamente aquí. Una de las nuevas voces de talento de la salsa peruana, ¿no? El género juvenil que tiene el Perú ahora mismo. ¿Qué se siente estar en el Festival Chimpún Callao en Nueva York? Bueno, me siento muy contento, muy agradecido por la consideración que recibí de la gente cuando vine en mayo, y pues eso marcó mucho para yo poder regresar esta vez. En Perú, pues la gente me llama de todas formas, me llaman el sonerito, el sonero del Perú, el César de la salsa. Tengo un millón de apodos, los cuales los recibo con mucho cariño, y pues con respecto a tu pregunta, realmente emocionado de volver a estar aquí y de cantar en el Festival del Callao. Conversábamos minutos antes, algo que de repente llama la atención, ¿no? O sea, cuando generalmente en el Perú los artistas llegan a cierto límite, o se podría decir, a cierto techo, quieren establecerse en Lima, tú sigues en Huacho. Exacto, yo sigo en Huacho justamente por me he acostumbrado mucho a vivir ahí en mi tierra, es mi tierra, yo nací ahí, la amo, la extraño también, pero bueno, yo he trabajado muchas veces en Lima con diversas orquestas y... Pero siempre me regresaba a Huacho justamente porque la tierra me llamaba, ¿no? La comida y mi familia, entonces yo extraño mucho eso. Entonces yo siempre que trabajaba en Lima me regresaba para Huacho. Es difícil salir de ahí, para mí. La oportunidad nuevamente que se da en esta oportunidad, alternarás tarima con Andy Montañez, uno de los grandes de la salsa, uno de los duros de la salsa, uno de las mecas de la salsa. Ajá. Pues es algo que va a marcar en mi carrera, ¿no? Y muy agradecido con Vive Producciones por permitirme no solamente alternar tarima, sino conocer al maestro Andy Montañez. Si bien es cierto, lo has mencionado, eres joven en esta carrera, en la producción de la música, también es cierto que tienes una producción, tu primer hijo, se podría decir, en el ambiente musical, que está próximo, y también que no solamente funciona lo que es la salsa, también la música contemporánea peruana. Ajá, claro. Yo empecé cantando música criolla y mi idea es, convertir algunos temas emblemáticos de música criolla en salsa, pero en salsa dura. Esa línea que siempre me gustó y esa línea en la cual yo me crié. Entonces, ahora estoy grabando el disco en Perú. Ahora está en para, obviamente, porque ahora regresar a Perú voy a terminar el disco con mi representante Rudy Flores. Y bueno, ese disco trae mucha sabrosura para la gente. ¿Y qué nos podría decir? ¿Proyectos próximos? Sabemos que lo estás diciendo, de lo que estás mencionando sobre el proyecto este. Quizás la internacionalización es un proyecto a futuro, uh-huh, lógicamente. Pero siempre queda, ¿no?, la duda si quiere evolucionar en otro ritmo. ¿Y esto debido a qué? Tú eres un muchacho joven, 22 años, y es muy poco. Esa es la salsa desde que escuché Héctor Lavoe. Pueden haber géneros de moda, pero la salsa yo no la cambio por nada. La segunda oportunidad que estás en estos lares, en los Nueva York, decimos acá. Sí. Y ¿se extraña la comida? En realidad, ahora que empecé este restaurante, El Pollo Inca. Exacto. 8912 Norte Boulevard. Sí. Un saludo para Gustavo Boyan. Para ellos, no, definitivamente aquí tienen un cocinero. Si es hombre o una cocinera, si es mujer, que tiene una sazón realmente que se parece a la peruana. Sabemos de que le estás poniendo ganas, sabemos que estás haciendo las cosas bien, sabemos que te estás rodeando de gente que verdaderamente te está apoyando y sobre todo dirigiendo en un ámbito que de repente va a ayudarse.
una gran luminaria de la música peruana en general, no solamente la salsa, porque sigues con la música autóctona de nosotros, que, y las otras. Al Festival Chimpún Callao, que va a realizar en Patterson, New Jersey. Ahí los espero, vamos a estar en mucha salsa con el maestro Andy Montañez, la orquesta de la gente y muchos artistas más. Y gracias a la entrevista. No, de todas maneras, tenemos que ir a Chimpún Callao, de todas maneras. Chimpún Callao, o sea...